profesor Fontán. Llegué temprano. ¿Puedo pasar? Sí, claro. Gracias por venir. La verdad es que anoche casi no puedo dormir, Lo que le di es un borrador. Se me ocurren un montón de cosas para modificar. Pero bueno, antes quería escuchar su devolución. Bueno, a mí me pasa lo mismo, ¿eh? Siempre hay algo para mejorar. Por eso, publicar nos redime de todas esas eternas correcciones. Sí, claro, eso a usted. A mí me falta mucho todavía. Tengo café recién hecho, ¿quiere? No, gracias. Es veneno turco. ¿Cheesecake? Es casera, le hizo mi vieja. No, te agradezco. Bueno, profesor, agilíceme este momento terrible y dígame la verdad. Le pareció una porquería, ¿no? En principio te digo que la leí completa. No te rías. Si no me hubiera gustado, no pasaba de la página 10. ¿Tuviste alguna otra devolución ya? No, seguí su consejo. Hasta no tenerla terminada y corregida, que nadie la lea. Si no, todos opinan. Muy bien. Bueno. A ver, fíjate que hice algunas acotaciones en los márgenes. Bueno. Permiso, ¿eh? Sí. Está bueno esto, sí. Adelantar la información sobre el padre. Y sí, porque de otra manera te arriesgas a que el lector lo anticipe. Sí. Voy a confesarte algo, Sebastián. Es lo mejor que escribiste hasta ahora. Y lo mejor que yo leí en mucho tiempo. ¿En serio? En serio. Bueno. Es la novela de un autor, no de un alumno de literatura. Por supuesto que hay cosas para pulir, pero... Bueno, el título, por ejemplo. En el nombre del padre suena muy... No sé, muy pretencioso. Tal vez sería mejor algo más corto. El secreto... ¿No? Más enigmático. Vende más. Sí, podría ser. También habría que corregir algunas expresiones que suenan un poco borgianas. Sí, eso es verdad. Hay algo de Kafka, ¿no? Sí. No, bueno, pero eso yo quería que fuera evidente. Igual la gente no entiende nada. Todos hablan de Kafka. Pero nadie lo lee. El personaje de la novia está muy bien construido, ¿no? Sí, ¿no? Sí. No parece poco, pero es mi preferido. Incluso imaginé una segunda parte de la novela contada desde ese punto de vista. Nunca se me hubiera ocurrido.
Sebastián, ya llegué. ¿Algún llamado para mí? Profesor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bien, muy bien, gracias. ¿Sebastián? ¿Está? ¿Eh? ¿Quién otro podía escuchar la música y ese volumen? Profesor, quería agradecerle mucho. Desde que murió mi marido, Sebastián quedó muy angustiado. De lo único que habla con un poco de alegría es de sus clases. Ah, bueno. Me halaga mucho lo que me dice. ¿Quiere un café? No, no, gracias. Es veneno turco. Comisario Serrano. Qué raro verlo por acá, ¿eh? Sí, alto, ¿eh? ¿Qué me cuenta? Esto es un suicidio de acá a la China. ¿Ah, sí? Hay un solo disparo a corta distancia. Sí. Orificio de entrada en la sien izquierda y sin orificio de salida. El pibe estaba todo el tiempo deprimido, encerrado. Ahí está la madre. El profesor de literatura venía a dar clases. Estaba en la planta baja en el momento que escuchan el disparo. Sí. Todos los vecinos lo corroboran. Ajá. Un solo disparo. El cuarto donde lo encontraron, sí, estaba cerrado con un pasador del lado de adentro. Ajá. Después hay una ventana, pero muy chiquitita, diminuta, es imposible que alguien pueda entrar o salir por ahí. Ahora yo no los entiendo a estos pibes, viejo. Qué gana de cagarle la vida a la familia, ¿no? Sí. Estoy mandando el revólver a la balística. Ahora. Mañana a la mañana tengo un informe detallado del forense. Ajá. Y me queda tomar la declaración al profesor. Sí. Y después a la madre, que la voy a hacer despachar rápido porque está destruida. Bueno, pero vos no te tenés que ocupar de eso, ¿eh? Anda a tu casa a festejar, dale. ¿A festejar? ¿Festejar qué? Dale. Hola. Hey, buenas, señor. Bien, ¿cómo andamos? Bien, bien. Ahí está. Mira qué desastre esto, por favor. Bueno. Muchachos, ¿me escuchan un minuto, por favor, todos? Che, la vieja del pibe no está por acá, ¿no? Está abajo, señor. Bueno. Bueno, a partir de este suicidio le vamos a dar la despedida a nuestro amigo Altoé, porque de la central me comunicaron que a partir del lunes va a dejar de ser inspector de homicidio para convertirse en nada más, ni nada menos que en principal. A ver, Montero. Señor. Ocupate de todo el papeleo, quiero este caso cerrado y archivado en 48 horas. Sí, señor. Bueno. ¿Señor subcomisario? Sí. ¿Ya se sabe quién lo va a reemplazar?
Aseguro que vos no, que aguante. Te salió mal, Mancilla. Che, alguien que me traiga un pedacito de esa torta que tiene una pinta bárbara. No comí un carajo en todo el día. Y estábamos con el profesor acá abajo. Y escuchamos el ruido. Che, no, no, el puerto, ¿ya buscaste? Venga. ¿Qué ruido escuchaba, señora? El disparo, oficial. Escuchamos el disparo y subimos corriendo al estudio. Usted es el maestro de lengua del chico. Literatura. Literatura. Yo le daba clases en la Universidad de Buenos Aires y... Buenos Aires. Ahora le estaba dando clases particulares. No llegó a verlo con vida, ¿no? Por desgracia, no. Bueno, dice que la puerta estaba cerrada. Sí, el profesor la tiró abajo y lo encontramos ahí, pobrecito, mi vida, mi amor, mi chiquitito. No podríamos seguir con esto en otro momento. Ya terminamos, señora, eso es para cerrar el caso y para evitarle molestias futuras, ¿sabe? ¿El arma era de ustedes? No. Jamás un arma en esta casa, nunca, nunca, nunca. Bueno, señora, listo. No la vamos a molestar más. Con su permiso. ¿Y a dónde se lo llevan ahora? Oh, el cuerpo va directo a la morgue judicial, es rutina. Va a poder disponer de él en cualquier momento. Con su permiso. No voy a poder disponer de él, Dios mío. Dios mío, Dios mío, ¿cómo? ¿Qué pasó, Dios mío? ¿Qué pasó? ¿Arrestaste a alguien hoy? No. ¿Arrestaste a alguien? No, tampoco. ¿Y qué hiciste? La verdad que no mucho. ¡Ratiputo! Mi abuela dice que meta sin cana el del 11H, que se le pasa el cinturón de guarangadas y le deja la grabación en la puerta. ¿Cómo no? Sí, decirle que mañana lo arresto. ¿Qué se dijiste la semana pasada? Perdón, ¿no tendrían que estar haciendo la tarea ustedes ahora? Esta. Vamos a hacer la tarea. Botón.